Hasta el 16 de mayo, el Ejecutivo tenía tres herramientas legales para manejar la pandemia de COVID-19. Una de ellas, la Ley de Emergencia Nacional, venció este sábado. El gobierno prorrogó su disposición hasta el 15 de junio, con el Decreto Ejecutivo número 18, pero la Sala de lo Constitucional ordenó suspender su efecto, mientras dirime si este movimiento fue legal o no. Con este decreto, el gobierno buscaba mantener una mayor libertad en el manejo del dinero, la suspensión de clases y de pago de servicios básicos, así como la prohibición para despedir a trabajadores. La otra herramienta jurídica es la llamada Ley de Cuarentena, que ordena el confinamiento domiciliar obligatorio, es decir, aún vencida la emergencia nacional, los salvadoreños no pueden salir de sus casas sin justificación. Pero esta ley vence el martes 19 de mayo y la Asamblea Legislativa está en una carrera contra el reloj para crear una normativa que le sustituya. El tercer instrumento es el Decreto Ejecutivo 24, cuya base legal es la Ley de Cuarentena. Este seguirá vigente hasta el jueves 21 de mayo y contiene disposiciones como la suspensión del transporte público, la restricción de circulación por número de DUI. Lo que se decida en la Asamblea Legislativa será fundamental para determinar la continuidad de estas disposiciones. Con información de Cristóbal Ayala, para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.